hasta el descanso. Ahí voy a ir a bañarme. Ahorita vengo a 105, 65 millas.
gracias. Está frío afuera, ¿eh? Mejor subo el vidrio. Darle un saludo grandísimo a mi suegro Antonio. Y le quiero dar las gracias por el apoyo que me brindó. Cuando estuve enfermo me alojó en su casa de mi suegro. Ahí estuve casi 10, 12 días en recuperación. Apenas es mi primer año viviendo en mi casa y créanme que mi casa es un congelador, no tengo calefacción, entonces me fui a quedarme en la casa de mi suegro por lo mismo de mis pulmones. Entonces voy a comprar un calentón para el próximo año. Sí, mi casa es en tiempo de calor muy fresca, muy rico. Como son de dos pisos, son dos casas, yo vivo en la casa de abajo, entonces en tiempo de frío es un congelador. Por esa razón me fui a la casa de mi suegro. Gracias, suegro. Ya para noviembre, con el favor de Dios, me compro un fogón de leña. Ellos tienen un fogón de leña y uy, caliente bien rico. El de gas, pues un poco, bueno, todo es peligroso, la calefacción, ¿no? Pero es más peligroso la de gas. Y la eléctrica, pues solo para multimillonarios, porque para andar pagando el recibo está crítico el asunto. Y la leña,
la calefacción entre mi comedor y la sala para que mantenga todo caliente, porque si sí, la mera verdad, uy no, es un congelador mi casa.
alcanzan a ver todas las placas solares que está ahí abajo. Luego bajando.